intentando reunir, bueno, estaba intentando reunir cuatro sellos de, más bien insignias de batalla que me faltaban para hacer la nueva skin del elfo del año nuevo chino. Pero me acabo de percatar de que con este buff de que los monstruos cuando los matas se dividen en dos, pues básicamente logré obtener siete banderas en una sola partida. Y lo más extraño es que solo me faltaban cuatro, por lo tanto, pues me van a sobrar. Bueno, como ven, pues tengo el reto de armas cuerpo a cuerpo, que es algo indeseable, pero pues básicamente obtuve el horno portátil. Y pues es muy fácil pasar con el horno portátil. ¡Oh, miren! ¿Vieron eso? Un enemigo se hizo para afuera. Eso ha sido raro. No hay escarabajos. Yo he matado como 900 escarabajos de cada uno. O eso vi en la. En el. En donde se ve la cantidad de cosas que has matado. Bien, empezamos por aquí. Ahí no hay salida. No, con cuidado. ¡Ah! Bien, vámonos. Estoy nada más para pasar esta partida y pues ya poder hacer la skin del elfo y probarla, claro. Y obtendremos un marco dorado. Habilidad y matamos esqueletos. Los esqueletos son en realidad los que dan las banderas. Lo bueno es que ya una vez que tenga todas esas banderas, pues yo ya voy a dejar este bioma y me voy a ir al del pantano, ya que en el pantano también te dan fragmentos, pero de otras habilidades. Digo, de otra skin que es para el alquimista. Y pues es la que quiero obtener ya. Ya nada más me faltan 5. Muchos, 5 pergaminos del juez para pues poder tener ese skin. Porque en cuanto a gemas tengo casi medio millón. Es en serio, dos jalitos de Hades. Pero yo no pienso usar el jalito de Hades. Me gusta hacer esta aunque no lo necesite porque pues puedo ganar más oro o más monedas para esta partida. Como ven, ya tengo casi 400. Y es muy fácil de conseguir. Con este reto de que pues los monstruos se dividen a la mitad, ya que te dan el triple de moneda. Porque cuando matas a uno, por ejemplo, mato a este, ¿no? Pues se queda ahí su cuerpo, pero se divide en dos. Eso quiere decir que en total se dividiría en tres. Y pues por eso nos da tantas banderas. Lo que me sorprende es que en realidad solo me debió de haber dado tres banderas en lugar de siete, porque se supone que es muy difícil que un personaje te dé bandera. Y mucho más difícil obtener dos banderas en una sola partida. Bueno, al menos en mi caso, porque yo he intentado obtener más de una bandera en una partida y no, solo logro una. Y muy a veces solo logro esa. Y otro bug que hay es que, por ejemplo, matas a uno y, por ejemplo, no sé, te da siderita. Si matas a los otros dos rápido y tal vez al mismo tiempo, te da otros dos de siderita. O sea, como que el material se triplica. Y pues eso es conveniente para todos los que usemos material. Porque, por ejemplo, yo tenía 300 más o menos de siderita cuando inicié a obtener los marcos dorados. Y ahorita nada más me queda 80. Todo me lo gasté en pequeño comandante para el trofeo de oro. Sí, me gusta este gatito. Si no saben cómo obtuve este gatito, vayan a otro video que hice donde obtuve el trofeo de oro de pequeño comandante. Al obtener el trofeo de oro de pequeño comandante, te regalan este gatito y unos planos para un arma. Un arma muy buena. Bueno, en realidad no es buena, pero sí es muy elegante, muy bonita. A mí me encanta porque pues es como, pues me recuerda a un personaje como tal, obviamente.
Si no han visto ese video, pues véanlo. De paso, suscríbete, dale like y activa la campanita. Nunca he dicho que activen la campanita, por cierto. Tal vez por eso no tenga tantas vistas. Solo cuando le pongo títulos creativos o algo que sí sea bueno, sí hay muchas vistas. Y yo obtener 200 vistas en un día con un video de viendo la actualización. Únicamente no fue mi reacción, porque mi reacción duraba como 2 horas de video y pues era muy difícil para mí editar. Vamos a ver, porque esta arma sí es muy buena contra los jefes, la recomiendo sí o sí. Y una vez que pase este jefe, me voy a tirar al vacío muriendo para pues ya forjar la de esta, ya no me importa nada. Como ven, le bajamos muy rápido el escudo, por mala suerte lo reincorpora. Lo bueno es que al congelarlo puede retrasar un poco el que lo restaure. Mientras no se vuelva a salir de la sala, pues si no lo sabían, a mí se me salió de la sala este boss y ya no lo podía derrotar en pequeño comandante y así fue como perdí. Pues todo, perdí todo lo que llevaba, incluso llevaba un sello de combate, pero tuve que dejarlo porque ni siquiera me podía matar. El paladín se había bugueado y estaba calle y calle, y como tiene armadura, pues no le hacía nada de daño. Además, no disparaba y parecía que se movía, pero en realidad no se movía. O sea, hacía la animación de cuando camina esta, pero en realidad no caminaba, se quedaba así parado. Bien, y ahí morimos, listo. Ay, es cierto, la resurrección con uno de vida. Mientras vamos a matar esto para ver si nos salen escarabajos, ya que eso me ayuda a obtener el marco dorado para ellos, que es matándolos 9.999 veces. Ya casi lo consigo, de hecho, para el slime. Pero si morí, me voy. Play. Como ven, ahí tengo 7 insignias de batalla. Así se llaman esas banderitas, o eso creo. Ahora, con pícaro, porque es el que está más cerca. Vamos. Tengo esas armas forjadas porque las pensaba usar para el pequeño comandante y esta para pasar lo que acabo de pasar, pero como ya lo logré, esto nada más era como un intento sencillo y sin esfuerzo. Miren, aquí ya tengo 3 de 8 para el juez Bao, que necesito esos pergaminos. Aquí Wang Song Galante, si así se pronuncia, que no creo, es para el elfo y ya tengo todos los materiales, incluso me sobran 3 banderas, como les dije. Crear. ¡Woo! Voy a tomar captura para que pues ya vamos a tener un ya vamos a tener portada para mi video. Veamos. Les recomiendo ese reto de los enemigos se dividen en dos para pues lograr hacerlo. Si no pueden completar el reto diario o se les hace muy difícil, pues lo que pueden hacer es no completar el reto diario. Yo hace tiempo que casi nadie lo vio, subí un video de cómo completar el reto diario sin completarlo, eso es lo que yo hice. Le pongo en play, ¿no? O sea, una vez que termino una partida completa sin que, pues sin este reto, pues ya me puedo. O sea, cuando esté a punto de agarrar la piedra, me salgo. O sea, no le aprieto en la piedra para que no me aparezca como que ya no me puedo mover. Pues me salgo simplemente. Y una vez que me salgo, pues entro a una partida normal, se cuenta así como estoy en el lobby y voy hacia allá y tengo, pues pongo el reto diario. Entonces me salgo, vuelvo a esa partida, la termino y ya me va a aparecer como si lo hubiera cumplido. Eso es un bug. Ahora vamos a probar esta habilidad. Es la primera. Como ven, está como en una silla, en una especie de silla. Y miren su arco. Es muy bonito, la verdad. Supongo que así lo hacen otros youtubers para suponer como que lo apenas lo van a agarrar. Aquí lo ponen. Nos vamos. Tiramos esto. Si se fijan, estas banderas que están aquí son los fragmentos que recogimos. Así se cuenta como si lo fueras a agarrar, ¿no? Arco de hierro. Esa flecha me gusta, es como la del ave fénix. Y eso que no lo tengo. No lo he visto en hacks.
en otros videos como el de DQXD. Y si se fijan, aquí tenemos un signo raro como chino. Sí, ven estas cosas, ¿no? Son las mismas que están en el puzzle. Bueno, no puzzle, eso no se llama puzzle. Para entrar al bioma oculto ¿cómo se llama? Así, de la tumba, o sea, de los esqueletos al que entramos, tenemos que hacer como una especie de crucigrama o algo así, donde tenemos que unir estos signos y que queden alineados y que no haya espacios vacíos. Y estos son los signos que están. Y estos signos, aunque no parezca, en realidad tienen un significado. Miren, esto es nuevo en el chamán. Ahora está usando la esperanza, no sé qué tiene que ver. Bien, vamos a tomar capturas para traducir lo que dice. Y vamos a ver. Traductor chino-español. No se puede. Apago mi micrófono. Aquí tiene. Sí, gracias, Google. Aquí lo apretamos en lo de foto. Y pues como tomamos una captura. Lo voy a poner así para que no se vean dónde estoy. Bien, tomamos esto. ¿Qué más que no se puede costar? Parece que no hay ningún significado porque ese signo no. Pues no nos los traduce. No nos traduce los signos. Bien, hace un tiempo lo intenté y sí me lo traducía. No sé qué pasó. No, no nos los traduce. Bueno, entonces al menos ya sabemos que no tiene un significado. Ah, se salió del juego. Bien, eso es todo por hoy. Voy a subir el 11 de febrero un video donde pues ya obtengo el marco dorado de este personaje. Lo subiré hasta esos días porque yo ya tengo videos programados para diario a partir de hoy hasta el 10. Y entonces lo voy a cambiar para el 11 de este video. Y este video que estoy grabando, pues luego lo voy a subir. Para no perder tiempo y ser pues seguido con los videos. Bye.